Elif. ¿Esto no te es familiar de algún lado? Capítulo 175. La filmación de esta película es única, en serio. Deberías de ver su actuación. Es excelente. Pero no tiene nombre. Al parecer es un diario de confesiones. Y un diario secreto, ¿entiendes? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Me explicas de qué hablas? Creo que sabes de lo que estoy hablando, ¿eh? Dame eso. No es tan fácil. ¿Quién rayos te crees que eres? ¡Dámelo! ¿Dónde están todos, Kiraz? ¿Estás sin Nem? ¿La has visto? Ay, linda amor. ¿Entonces quieres saber dónde está ella? Pues sí, desapareció. ¿Sabes dónde está? ¿Tú no la has visto? Es que sin Nem se fue, cariño. ¿Se fue de trabajo, Kiraz? ¿Ahora dónde? Cariño, sin Nem ya no va a volver. Tu mamá no la quería aquí y la despidió. Uf. ¿Pero por qué la despidió? Yo me la pasaba muy bien con Sinem, Kiraz. ¿Por qué mamá la despidió? No lo sé. ¿Por qué lo tuvo que hacer? Te acostumbraste a ella, ¿verdad? ¡Oh, Kiraz! Hija, pero tal vez la puedas alcanzar todavía. Debe estar esperando su taxi. ¡Corre, ve! ¡Rápido, nena! Te voy a asesinar si no me das eso de una vez. ¿Eh? Escúchame. Ponme atención. Si lo quieres, no tienes mucho tiempo para hacer todo lo que te diga. ¿Qué es lo que quieres, estúpida? Ah, así me gusta. ¿Qué pensabas, darme órdenes? ¿Que me lo des? ¿Qué quieres? 100,000. ¿Qué? ¿Estás demente? Escucha. Te veo en el bosque. Te esperaré ahí hasta las 12. Ajá. Y si intentas jugarme una trampa, voy a hacer que todos vean este disco, ¿sí? No tengo nada que perder, ¿de acuerdo? ¡Sinem! ¡Sinem! ¿Tuxé? Sinem, no te vayas, por favor. Me tengo que ir, pero yo te hablo más tarde. ¿Está bien, mi amor? ¡No! ¡No te vayas! Tuxé, ven. Mamá, ¿a dónde va Sinem? ¿A dónde? Tuxé, silencio. No vuelvas a mencionar su nombre. Vámonos. Elif, amor, por favor, abre la puerta. No lo haré. No me voy a ir de aquí hasta que se reconcilien. Por favor, no me hagas enfadar. Mira, tengo que hacer muchas cosas arriba. Pues yo las hago. Diga, ¿la cocina de Elif, hola? ¿Un kilo de pie? ¿Medio kilo de estofado de hojas verdes? Ajá, está bien. ¿Quiere que se lo llevemos a la tienda de la esquina? Está bien. Le voy a decir a mi mamá. En un rato se lo mandamos. Gracias. ¿Eh? ¿Ya ves? ¿Viste todo el trabajo que estoy haciendo yo sola? ¡Ja! Elif, amor, por favor, abre la puerta. Que no. Primero hablen y arreglen las cosas. Elif tiene razón. Tenemos que hablar, Zeynep. No tenemos nada que hablar, ¿escuchaste? Siempre discutimos lo mismo, Selim. Zeynep, por favor, perdóname por lo que dije. Estoy muy arrepentido, créeme. Si ni siquiera tú te puedes perdonar, ¿cómo esperas que yo te perdone? Me dejé llevar.
No me podía contener. Ayala, ¿eso quiere decir que cuando nos enfademos nos vamos a lastimar? Dime. Tienes razón. Pero dame otra oportunidad. Dime, ¿tú arreglaste todo esto? ¿Qué? Esto. Nosotros dos solos encerrados en la cocina. No seas ridícula. Elif me habló y me dijo que estabas encerrada en la cocina. Y vine de inmediato. ¿En serio piensas que voy a creerlo? ¿Crees que estoy mintiendo? Dame tu teléfono para que veas la llamada. Supongo que lo dejé arriba. Bueno, ¿ves? Elif tomó tu teléfono y me llamó. Está bien, da igual. Melek no tarda en llegar. No vamos a estar aquí hasta el final de nuestras vidas. ¿Solo la despediste porque mi habitación estaba desordenada? ¡Pero ella no tenía la culpa! ¡Ella ni siquiera sabía, entiéndelo! Tuxé, ya tranquila. Basta, se acabó. No discutiré. Tranquila, no voy a darte explicaciones. ¿Pero por qué lo haces? ¿Qué te sucede? Me caía muy bien sin Em. Justo cuando me estaba acostumbrando a ella, la despides, mamá. La verdad no entiendo por qué estás haciendo esto. Tuxé, ya cállate. Me estás hartando. A tu habitación, anda. ¡Uf! ¡No quiero ir allá! Tuxé, ve, entiende. Obedece. ¡Uf! Ya estoy harta de escuchar tus lloriqueos. ¿Quién es? ¿Cuándo se convirtió en su espía? No entiendo. A menos que Melil haya mandado a la finca. Pero entonces no me pediría dinero si fuera su cómplice. ¿Qué haría Melil con el dinero? Esto es entre nosotros. Uf, maldita sea. Ay, Arzu, ¿en qué problema te metiste? ¿Con quién me metí ahora? Ya me quiero ir de aquí. Pues, hay que decirle a Elif que ya nos reconciliamos. ¿Vamos a actuar como si nada? Dilo. No vamos a actuar. Ya vamos a estar bien. Oigan, ¿puedo escuchar todo desde aquí? Mira, Elif, por favor, te lo pido. Ya ábrenos la puerta. La voy a abrir con una condición. Van a salir con las manos tomadas y contentos. Solamente así, hermana. ¿Y si hacemos lo que dice? Nunca, ni se te ocurra pensarlo, Selim. ¿Pero te quieres quedar aquí entonces? Si es necesario, voy a esperar a Melek. Sí, dime, Sadik. La niñera, la que es novia de Murat. Sinem, ya la despidieron. ¿De verdad? ¿Por qué? Bueno, no sé. La señora Arzu la despidió. ¿Sabes a dónde se fue? ¿Sabes que no la podemos perder de vista, Sadik? No se preocupe. Cuando se iba, yo escuché que la amenazó. Ella amenazaba a la señora Arzu. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo que tenía el disco y que la vería en el bosque a las 12 de la noche para poder entregárselo, señor. Y bueno, eso lo va a hacer solo a cambio de unos 100,000. De verdad, ¿eh? ¿Pero pudiste escuchar otra cosa? Fue lo único que dijeron, señor. Pero yo creo que ella va a tomar el dinero y se va a escapar con su novio. Al parecer, el tipo la está timando. Está bien, Sadik. Gracias. Mantén los ojos bien abiertos. Está bien, señor Melí. Pobre Murat, sabes que a mí no me vas a engañar. No será tan sencillo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esa chica consiguió el disco? ¿Acaso esa chica vino y se lo llevó? ¿Cómo pudo pasar? Tal vez fue Murat. Fue Murat. ¡Pero tú también lo hiciste! ¿Qué voy a hacer contigo, Murat? ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Te voy a matar!
¡Te voy a matar, mocoso! ¡Te voy a matar, maldito mocoso! ¿Papá, qué haces? ¡El disco! ¡Le diste el disco a esa maldita bruja! Papá, ¿qué estás diciendo? ¿A quién se lo daría? Hiciste esto a mis espaldas, ¿verdad? ¿Eh? Traicionaste a tu padre, maldito mocoso, ¿eh? Oye, no hice nada, de verdad. ¿No usas la cabeza cuando se trata de perjudicar a tu padre? ¿No la usas, idiota? ¡Contéstame! ¿Eh? Papá, no me golpes más. ¡Cállate de una vez! ¡O te voy a matar de verdad! ¡Alá te maldiga! ¡Eres un maldito desgraciado! Papá, por favor, ya déjame, no me golpees. A ver, idiota, contéstame. ¿Para qué quiere el disco esa maldita bruja? ¡Contéstame, idiota! ¡Contéstame! ¡Contesta! ¿Para qué quiere el disco, eh? ¿Para qué quiere el disco, eh? Oye, ¿cómo voy a saber eso, papá? ¿Cómo voy a saberlo? Pues tienes que saber. ¿Para qué demonios lo quiere? Pero, papá, no sé de dónde sacaste la idea de que ella puede tener el disco, perdón. Escucha, si es cierto todo esto y que tú no sabes nada, si es cierto todo lo que dices, entonces ve y trae ese disco. ¿Sí entendiste? Ve por él. Está bien, papá, ya. Claro que lo voy a hacer. Mira, Murat, escúchame, si no consigues ese disco, mejor ni te aparezcas. Ni te aparezcas, ¿escuchaste? ¿Oíste, imbécil? Me hartas, Mura. ¡Me hartas! ¡Estoy harto de ti! ¡Solo son problemas con él! Literalmente, mi papá iba a matarme. Aunque, ¿cómo pudo enterarse de todo esto? No lo sé. No sé cómo es que pudo darse cuenta. Contéstame, Zeida. Contesta el maldito teléfono, mujer. ¡Oh, Zeida! ¿Qué demonios voy a hacer? Voy a tener que ir a la finca ahora. ¡No, no puede ser! ¿Dónde está esa niña? Oh, por fin llegaste. ¿Cómo estás? Anda, siéntate rápido. Cuéntame qué pasó, tengo curiosidad. Se terminó soportar a todos en la finca. Por fin pude salirme. Está bien, pero dime qué es lo que sucedió, linda. ¿Cómo pasó? Dime qué es todo eso del disco, cuéntamelo. Está bien, te voy a contar, pero primero déjame pedir algo. Tengo mucha sed. Está bien. Disculpe, mesero. Escucha, por favor ya no seas tan necia. ¿Necia, Selim? ¿En serio crees que no te perdono porque soy necia? No me refería a eso, ¿está bien? Selim, por favor no hables, será mejor que te calles. Pero entonces dime qué harías tú en mi lugar. Es algo que has escondido por semanas. Y no es la primera vez. ¿Crees que eso no justifica mi reacción, eh? Lo que entendemos por reacción es muy diferente. Lo acepto. Fue muy duro. Selim, me humillaste, ¿que no lo entiendes, eh? Me arrepiento, Zeynep. Perdí el control un momento y no pude controlar mi enfado. Debiste hacerlo, Selim. No merecía escuchar eso. Es cierto. Mira, te digo esto para que sepas lo que sentí. Es que creí que me lo habías escondido, ¿entiendes? Porque creí que no confiabas en mí, mi amor. Pero tienes razón. Yo debí haberme controlado, Zeynep. Está bien, Selim, ya. Lo que digas, no me interesa escuchar. ¿Ahora me vas a matar? Zeynep, ¿qué haces? Zeynep, te vas a cortar. Está bien, no me va a pasar nada. Zeynep, deja eso, te vas a cortar. Zeynep. Ya ves, te lo advertí. Déjame ver tu mano, ¿sí? Ya, está bien, Selim. Déjame verte, ¿sí?
Estoy segura que se van a reconciliar. Así que ahora les voy a regalar mi dibujo. Y eso fue todo lo que pasó. ¿En serio, Zeida? No lo puedo creer. Tú sí que eres de cuidado. Todo lo que haces regresa. Está bien. Hiciste un gran trabajo. Te felicito, ¿eh? ¿Y quién es mi princesa? Esa ricachona va a entender que no se puede meter conmigo. Pagará todo lo que me hizo en ese maldito lugar, ¿comprendido? Amor, al parecer no sabía con quién se estaba metiendo. Qué triste. Pero le voy a enseñar de qué estoy hecha. Pensaba que yo solo era una patética niñera. Pero me las va a pagar. A partir de ahora va a ser ella la que va a sufrir. Mírate, qué mujer tan peligrosa. La leyenda está de regreso. Ah, por cierto, no me dijiste todo. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto pediste? Sí, 100,000. ¿Está bromeando? Como que será en una semana. Basta, lo necesito urgentemente. ¿No sabe quién es Arzu Emiroglu? Está bien, está bien. Ahórrate tus explicaciones. Se les necesita un día y no sirven para nada. Hola, mamá. ¿Puedo entrar? Te hice un poco de té de jazmín. Y así como me enseñaste. Y no se me olvidó la canela. ¿En serio? Te lo agradezco mucho, Ipek. Me parece que no voy por el camino correcto. Bueno, puede ser que esté haciendo algo mal, madre. O puede ser que yo esté haciendo algo mal. Oye, madre, ¿te sientes bien? Estás así por lo que te dijo ese señor, ¿verdad? Bueno, yo tampoco podía creerlo. Yo jamás pensé que la verdad fuera así de cruel, madre. Tampoco yo, jamás. Pero hiciste bien al hablar con Arzu, madre. Por favor, no te pongas triste. Ya olvida lo que pasó, ¿está bien? Entiéndelo. Si te preocupa la hija de ese señor, entonces vamos a hacer lo mejor por ella, ¿sí? Mientras tanto, nuestra familia debe seguir igual, ¿de acuerdo? Ipek, me duele un poco la cabeza. ¿Me disculpas, por favor? Está bien, madre. Descansa, ¿sí? Esto te pasa por ser tan arrogante. ¡Ve! Mira, ¿ya viste cómo te lastimaste? Está bien, Selim. Ya cállate y dámelo. ¡Ya! Ay, por favor, Zeynep. Ya no te comportes así. Pero te amo, aunque te portes así. Ya sabes, te amo sin importar nada, amor. Préstame tu mano, ¿sí? Espero que pueda borrar las heridas de tu corazón. Tan fácil como curo esta herida, mi amor. Espero que sane tu mano enseguida. Siempre te enfadas con quien más amas. Y yo te amo mucho. Perdón por haber exagerado al enfadarme contigo, Zeynep. Por favor, perdóname, me siento muy mal por eso. Por favor, hazlo. En serio, te amo.
¿Qué estás haciendo, amor? ¿Dónde está tu hermana, eh? Elif, ¿qué pasó? ¿Por qué está cerrada? Pues no sé, mami. Yo también quiero saber. ¿Selim? ¿Zeynep? ¿Qué pasó? ¿Qué hacían? Estábamos encerrados, Melek. Gracias a Elif. ¡Ya están contentos! ¡Mira, mami! ¡Ya están contentos! Elif, ¿qué hiciste? Ay, traviesa. Te voy a arrancar esa nariz. Y esos cachetes también. Por lo menos hizo algo bueno. Hizo un excelente trabajo. ¡Miren! Lo hice para ustedes dos. Ay, Elif, pero qué bonito dibujo nos hiciste. Sí, se ve muy bien. Dibujaste muy bien a Zeynep. Qué bien te quedó. Excelente, amor. ¿A quién está buscando? Murat, ¿dónde está? Murat no está, se fue. ¿Y a dónde se fue? Bueno, quisiera saber. Oye, di la verdad. Pero le digo la verdad. ¿Y su papá dónde está, Beisel? El señor Beisel también se fue. Contéstame, Zeyda. Contéstame ahora. ¿Para qué quieres el teléfono, entonces? ¿En dónde puede estar Zeyda? ¿Y si algo malo le pasa? Querías tener ese maldito disco, Zeyda. ¿Quién sabe qué sucederá? Ahora tengo que entrar. De alguna manera tengo que poder entrar. Oye, me preguntaba si tú sabes dónde está Zeynep. Es que soy su amigo y me gustaría saber dónde está, ¿comprendes? ¿Tú me podrías decir dónde está? Zeynep se fue. ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que se fue? Pues sí, no quería que se fuera, pero mi mamá la despidió. Nena, ¿a dónde fue? Pues no sé. Se subió a un taxi y se fue. ¿Y tú qué eres de Zeynep? Si la ves, ¿puedes decirle que me puse muy triste? Selim, pásame tu plato. Se ve que te gustaron, ¿verdad? Te voy a dar más. Discúlpame, es que en serio te quedaron muy ricas, Melek. Pues mientras te guste, con gusto te serviré más, mi amor. Por cierto, bueno, yo pensaba en que tenemos que adelantar la boda. ¿Qué dices, Zeynep? ¿La fecha, Selim? ¿De verdad? Así es. ¿Para qué la pospongo? Selim, ¿y qué piensas hacer con tu familia entonces? No quiero que Zeynep se sienta mal por eso. Nadie nos va a poder hacer sentir mal. No te preocupes. Verás que todo saldrá bien. No me importa lo que los otros piensen. Lo único que quiero es estar contigo. Bueno, no voy a permitir que lo arruinen.
Creo que mientras sean felices, bueno, lo demás no importa. Tendremos boda, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Genial! Sí, Zeyne y el dios Elim se van a casar. ¡Qué bueno! Oigan, extrañé mucho la comida de Kiraz. Gonka, sírveme mucho en mi plato. Bueno, pero si no te la comes toda, la van a tirar, mi amor. Tía, me lo voy a comer todo. Voy a comer tanto como un caballo. Señora Liye, se me olvidó decirle que esta mañana trajeron su broche de la joyería. ¿Cuál broche? ¿Ya no lo recuerda? El que se va a poner en la boda, el de diamantes. Ah, es cierto. Creí que llegaría más tarde. Zeynep lo recibió y me lo dio. Lo puse en su lugar. Está bien. Muchas gracias. No tengo mucha hambre por ahora. Voy a ir a mi habitación a descansar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde lo pusieron? Aquí estás. Qué sorpresa, Zeynep. No te fuiste con las manos vacías. Te llevaste este lindo broche contigo. ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿qué haces, Linda? ¿Qué? ¿Qué dices, Nadir? Ay, Alá. Murat no deja de llamarme. Puede que llegue. Así que no pienses tonterías, por favor. Está bien, Zeyda, pero ya cálmate, por favor. ¿Qué tiene que llegue? O dime la verdad, ¿le tienes miedo? ¿Para que lo golpee? No es eso, entiende. ¿No te da curiosidad qué es lo que contiene? Anda, Nadir. No te preocupes, mi amor. Ahora lo pongo. A ver... Esta es la clave para mi salvación. Gracias a ti me voy deshaciendo de mis problemas uno por uno. Mañana esto terminará. Me desharé de ese disco. Pero si esto es un tesoro que tenemos para volvernos millonarios. Pero qué sorpresa. Pero mira esta maldita mujer. Se está muriendo de miedo. Ay, de verdad me da lástima. ¡Ah, Zeyda! ¡Ah, Zeyda! Es bueno. ¿Cuánto pides por él? Espero que le estés sacando buen dinero. Sácales todo lo que puedas. Sí, está bien, ya sé. Lo que nos dará Arzu será suficiente, ¿entiendes? Así podremos huir y seremos libres. Vamos a hacer más dinero de alguna manera, ¿verdad? Sí, es verdad. Me impresionas. Eres toda una profesional. Ah, lo aprendiste de Nadir, el único e inigualable. ¡Zeyda! ¡Zeyda! Déjame golpear al imbécil. Ya, cálmate, Nadir. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Dime. Le quité el disco a él, no tiene que verme, ¿entiende? Está bien, de acuerdo. Ah,
¿Dónde está Zeida? Me voy a volver loco. ¿Dónde te metiste? ¿Y si otra vez Serco tiene escondida a Zeida? Eso podría ser, ¿verdad? ¿No estás cansada, mi amor? Mamá, ¿no puedo ponerme un vestido de novia también para la boda de Zeynep? Sí, pero claro que puedes, mi Elif. Y te prometo que mi vestido no va a ser más bonito que el de Zeynep, mami. Y es que Zeynep tiene que ser la más linda de la noche. ¿Puedo ponérmelo, madre? Sí puedes, no te preocupes. Anda, hija, a descansar. Oye, mami, cuando Zeynep y el tío Selim se casen, ¿vamos a vivir todos juntos? Mami, siempre sueño con eso. Y estoy feliz ahora que sé que se van a realizar mis sueños por fin. Mi amor, creo que estás soñando muchas cosas. Anda, amor, cierra tus ojitos. Ya son muchos sueños para una noche. Oye, mi amor, parecemos una película planeando cosas y eso. Voy a tener que confrontarla vestida como Zeynep. No me voy a exponer a decirle lo que estaba haciendo en esa finca. Quiero que todo salga bien, ¿de acuerdo? ¿Cómo me veo? Excelente, amor. Dinamita pura. Mira, Nadir, recuerda lo que hablamos. Tienes que hacerlo como te dije. Me vas a seguir hasta la mansión, ¿está bien? Esa mujer es demasiado peligrosa, así que asegúrate que no te vea, por favor. Cariño, ya no te preocupes. Mira, voy a vigilarte. Nadie te va a hacer nada mientras yo esté ahí, ¿está bien? Solo vamos, tomamos nuestro dinero y, bueno, nos vamos de ahí como si nada hubiera pasado, ¿sí? Está bien, pero toma el disco. Vámonos rápido, anda. Anda, mi amor, vámonos. Lo siento, señora. Tenía que hacer esto. ¿Pero qué demonios le voy a inventar a mi papá? Murat, ¿qué sucede? Mi papá está, dime. No, se acaba de ir con tu tía, Murat. ¿Qué tía dices? La señora Tulay, Murat. Con ella. Ah, por cierto, vinieron ayer a preguntar por ti. ¿Quién fue? Bueno, un señor rubio y muy alto. Ya había venido antes a verte. Ah, mira, es él. Ay, no. ¿Y ahora qué demonios le voy a decir? ¿Qué piensas? ¿Estás bromeando o qué? No, Meli, ¿cómo crees? Para nada. ¿Acaso creíste que me ibas a engañar, Murat? Oye, Meli, no sé de qué estás hablándome. Mira, quiero ese disco. Rápido. Es que no sé quién lo tiene. Obviamente no lo tienes. ¿Dónde está tu novia? ¿Qué? ¿Mi novia? Sí, tu novia, no seas tonto. La niñera que vivía en la mansión. Sé que planearon algo para dárselo a Arzú. Oye, no hay ningún plan. ¿De qué estás hablando? Quería que lo hiciéramos, pero ella no tiene ideas buenas. Entonces sabías que tenía el disco, ¿eh? Me estuviste mintiendo diciendo que se lo ibas a quitar a tu padre. Actuaste de inmediato cuando supiste que habían despedido a tu novia. Lo que querías era quitarle dinero a Arzú, ¿verdad? ¡Eso era lo que querías! Amigo, de verdad, te lo juro, yo no sé nada. Ya basta, no mientas. Hoy la verá en el bosque a las 12 de la noche, ¿no es verdad? ¿Qué? ¿Hoy cómo? Oye, piénsalo, Murat.
Mira, si le damos ese disco a Arzu, vamos a hacer más dinero del que nos pueden ofrecer. Ya, Seida. Mira, amor. No estamos para chantajear a la gente y sacarle más dinero. Lo único que queremos es entregar este disco y largarnos de este lugar. Ya, mira, solo le damos el disco a Meli y nos vamos con el dinero, ¿eh? Que no. Es que en serio no entiendes cómo funciona todo esto, ¿verdad? Escucha, Seida. Mira, mientras estemos juntos no quiero nada más. Vámonos a Izmir y rentamos un pequeño departamento, ¿sí? Y puedes empezar a trabajar con tu prima, amor, ¿no te parece? ¿Eh? Para que Arzu siga viviendo como reina en esa finca, dime. Y nosotros viviendo en un pequeño apartamento, ¿quieres eso? Amor, ¿qué estás haciendo, eh? Mira, si te lo quedas, lo vas a cambiar por una estupidez. Seida, mira, dame ese disco, por favor, amor. Y de verdad lo voy a cuidar. Está bien, pero voy a cuidarlo yo, Murat, no tú. Sinem se fue. ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que se fue? Bueno, yo no quería que se fuera, pero mi mamá la despidió. Nena, ¿a dónde fue? Pues no sé. Tomó un taxi y se fue. ¿Podrías decirle que lo siento? Es que ya me había acostumbrado a ella y la voy a extrañar. Llámala, Murat. Rápido. Meli, no me contesta el teléfono. Me puso una trampa. No sabía que se iba a ver con Arzu, te lo aseguro. ¡No mientas! ¡Basta! Ya, Meli, escúchame. De verdad, en serio, te lo juro, amigo. Si lo supiera, ¿para qué estaría aquí? Creo que se va a escapar sola con el dinero. Amigo, mira, te juro que de verdad no lo sé. No sabía absolutamente nada de que se iba a ver con Arzu. Me acabo de enterar. Necesito llegar ahí antes que esa maldita. ¿Sabes dónde se van a ver, Meli? Dime. En el bosque, por la finca. Amigo, yo también iré allá. Ella pagará por todo lo que hizo, ya verás. Está bien, pero escúchame. Si haces alguna estupidez, Murat, estás acabado. Vengo aquí en momentos en que busco tranquilidad. O cuando tengo momentos de duda. Es un faro de luz. Usted ilumina este lugar. Ay, Basil. ¿De dónde sacas esas palabras? Dime. No importa lo que diga. Sino quién me hace decirlo, señora Tulay. Cuando estoy con la persona indicada, las palabras fluyen como agua en el río. ¡Algodón de dulce! ¡Algodón de dulce! Oye, amigo, cállate. ¿Qué no ves que estás interrumpiendo mis palabras? ¿No te das cuenta que me quitarás la inspiración? Huele delicioso. Me encantaban cuando era niña. ¿Qué? ¿El algodón de dulce? Ah, a mí también. Me encantaban. Me comía 3 algodones al día. Me encantaban. 3 algodones al día. ¿Puedes creerme? Ay, ¿pero a dónde vas? Oye, amigo. Oh, Manoila, hola. ¿Qué haces? ¿Quién es ese sujeto, eh? ¿Otra vez? ¿Qué quieren? Teníamos curiosidad desde hace días y nos pusimos a investigar. No lo repetiré. No regresaré ahí otra vez. Como no quisiste ir el otro día, Gohan se molestó. Y por eso fue que venimos por ti, Linda. Olvídenlo. Prefiero morirme antes. ¿A dónde vas? ¡Vas a venir con nosotros! ¡Camina! ¡Ya basta! ¡Suéltenme! ¡No te ¡Suéltenme! Resistas! ¿Y ahora qué? ¿Qué están haciendo? ¡Dejen a la señora en paz! ¡Tú no te metas, viejo! ¡Pues este viejo te romperá la cara! ¡Basil, por favor! ¿Dónde
¿Dónde rayos estás? ¡Maisel, por favor! ¡No! ¡Cálmate, por favor! ¡Ve para atrás, Tulay! ¡Haz lo que te digo! ¡Toma, anda, maldito viejo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya, camina! ¡Hazlo! ¡Estás loco! ¡Yo no voy a ningún lado! ¡Suéltame! Ya, ¡cállate, maldita! ¡Suéltame! ¡Malditos! ¡Malditos idiotas! ¡No se la lleven! ¡No se metan con una mujer! ¡Ven acá, imbécil! ¡Te romperé la cara! ¡Quítate, viejo! ¡Toma esto! ¡No! Por haberla hecho esperar. Cállate y dame el disco de una vez. Primero el dinero. Deseo que lo haya traído. Si no, no cuente con esto. Desearía haberme dado cuenta qué clase de mujer eres. ¿Y cómo voy a saber que no es otro disco? Bueno, ¿acaso te pregunté si el dinero era falso? Dime. Tal vez crees que todos son como tú. Saca ese disco. Lo cambiaremos juntas. Como quieras. ¡Zeida! Sensiz hayat.